Madre mía, estoy cansadísimo ya de ver tanta aldea. Uf, mira que estamos en un mundo extraplano, pero es que ya estoy cansado, tío. Vámonos a casa, que ya mismo empieza nuestro maravilloso documental de montañas. Y no me lo quiero perder. Corre, que ya mismo empieza el documental. Y no nos lo podemos perder por nada, porque va a aparecer en los maravillosos montes de España. Venga, aquí está la casa, ya la veo, ya la veo. Ya estoy en casa. Ay, es que está lejos esa villa. A ver, vamos a soltar esto. Ay. Venga, corre, enciende la tele, cierra la tele. ¿Pero qué? Yo quería ver documental de montañas, no murciélagos en mi casa. Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Soy MarcoGamer64 y hoy os voy a enseñar a hacer una tele como la que estáis viendo detrás mía sin usar ningún tipo de mods. Hoy voy a hacer una casita así de simple, que en la que dentro vamos a tener un salón así de maravilloso. Voy a hacer una réplica igual, pero la pared la voy a cambiar por otro tipo de terracota. En vez de azul claro, la voy a coger cian, que también está bonita, está muy bonita. Y la vamos a hacer aquí al lado. Vamos a empezar con el suelo, que van a ser 8 bloques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner de este lado también. Vamos a rellenarlo con este tipo de loseta. Y ahora para allá, que va a ser lo profundo de la casa, lo vamos a hacer de 9 bloques, sin contar estos dos primeros para la puerta. Nos quedaría esto. Sé que se ve un poco pequeño, si lo contamos estaría bien. ¿Para qué? Para que nuestra tele se vea así. Ya vemos que aquí hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de profundo tiene, bueno, en este caso tiene 10, pero porque lo he medido mal la última vez. En vez de 10, en vez de añadirle uno más aquí, se va a dejar así, ¿vale? Bien, pues una vez terminado el suelo vamos a proceder a hacer las paredes de alrededor. Ya veis que esto es distinto, es bastante parecido, pero distinto para hacer como un tipo de casa distinto, ¿vale? Vamos a tener dos salones distintos y bien modernos con este tipo de pared. Yo la estoy haciendo con terracota y aquí también es también terracota, solo que esta es cian y esta es azul clara. Pero vosotros la podéis hacer con lo que queráis. Lo importante es la televisión, no con lo que hagáis la casa, ¿vale? Otra pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer de alto? Bueno, de alto también podéis hacerlo lo que queráis. Yo, en mi caso, lo voy a hacer 5 bloques de alto, porque queda así bastante guay la tele en mitad y a mí por lo menos me gusta. Pero vosotros la altura en la que queráis, ¿vale? Vale, aquí ya tenemos las paredes listas. Y recordad que la puerta, la entrada, que va a ir justo enfrente de la televisión, bueno, la puerta puede estar aquí también, puede estar aquí perfectamente, pero en mi caso lo voy a poner recto a la televisión, ¿vale? La televisión no puede estar aquí, no puede estar en los nueve bloques de largo que tiene la casa, tiene que estar en los 8 de ancho, ¿vale? Para que nos quede así, pues, simétrica en el centro. Y bueno, si la queréis a un lado, la podéis mover a un lado, pero vais a necesitar más espacio en el suelo. Yo en este he puesto techo, pero para que se vea mejor en este tutorial lo voy a dejar sin techo, ¿vale? Vale, pues nada más entrar en esta primera zona, vamos a poner el sofá. Quedaría por aquí un sofá bastante grande, muy bonito. Y aquí vamos a poner la mesa para controlarlo todo. Vale, el sofá, perdón, lo vamos a mover uno para atrás. Vamos a dejarlo así. Y así quedaría, ¿vale? Ahora vamos a poner por esta zona un botón. A mí la verdad me hubiera gustado que se quedara así recto para adelante, pero nos ha quedado así en de lado. Si vosotros podéis ponerlo así como en esta otra casa, pero es que como yo lo he hecho del otro lado, pues entonces sería así distinto, ¿vale? Esto ahora lo vamos a romper y vamos a irnos con las cosas importantes, ¿vale? Vale, ahora ya que tenemos esto, esto lo vamos a bajar un poco más porque nos va a hacer falta.
aquí ya tenemos esto. Entonces vamos a empezar poniendo un bloque de un poco de polvo de redstone aquí, ¿vale? Vamos a seguirlo por aquí hasta esta zona. Si nosotros le damos al botón, obviamente se enciende, ¿vale? Nosotros lo que queremos es que pase esto, que se mantenga la luz y no se esté apagando constantemente, ¿vale? En esta casa vamos a abrir el boquete en el que sería lo que tendríamos que hacer nosotros mismos. Entonces vamos a hacer esta misma réplica de aquí, ¿vale? Teniendo este primero, que este sería como el segundo paso más o menos. Ahora vamos a poner un bloque aquí. Yo lo pongo de hormigón blanco para que se vea bien. En esta zona vamos a poner una antorcha. Y aquí mismo vamos a poner tolvas. Esta tolva la vamos a poner que es mire a este lado, para después romper este, ahí se ve que está el pico, y conectar las dos tolvas. Vamos a bajar todo esto. Aquí me ha pillado la bedrock, pero no hay problema. Si vosotros tenéis más altura, no pasa nada, ¿vale? Da perfectamente. Vamos a poner aquí un comparador, ¿vale? Este comparador lo que va a hacer es que nosotros vamos a meter un bloque aquí. Y mira, esto se va intercalando entre las dos tolvas. Va ping pong de una a otra. Y cuando esto pasa, este bloque se enciende, ¿vale? Entonces vamos a pillar otro bloque de hormigón blanco y lo vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner una antorcha. Entonces esto va al estilo intermitente, ¿sabéis? ¿No? Que va uno, otro, uno, otro, uno, otro. Para que esto no ocurra, vamos a poner redstone aquí encima. Y entonces pasa esto. Vamos a poner aquí un poquito de redstone. Y aquí vamos a poner un bloque luminoso, ¿vale? Aquí lo he sacado y aquí está, por ejemplo, activado. Esto es un ejemplo, ¿vale? Así no va a quedar, ¿vale? Entonces, si nosotros le damos al botón, eso se desactiva. Y claro, esto se desactiva, pasa todo esto y aquí se desactiva. Porque como va en el estilo intermitente y esto va a cada lado, entonces no se intercala para que no haga estilo intermitente, ¿vale? Si nosotros le volvemos a dar, el comparador ya se desactiva, se activa la antorcha y ya deja la luz. Nosotros lo vamos a desactivar y vamos a quitar esto. Ahora vamos a la zona de la televisión. ¿Dónde vamos a poner la televisión? Aquí. Claro, yo he puesto 5 bloques de ejemplo. La televisión se puede poner más arriba, pero en nuestro caso la vamos a poner aquí. Y ahora vamos a coger un pistón y un cuadro, ¿vale? Un cuadro. Ponemos los dos pistones, vamos a romper aquí. Y en esta zona que vamos a hacer, los dos pistones están aquí, vamos a poner 4 bloques de esta manera, ¿vale? En esta zona vamos a poner repetidores y 2 antorchas. Esto lo que va a hacer es que los pistones se activen. Y aquí en esta zona vamos a poner el canal de las montañas. Bueno, vosotros podéis poner lo que vosotros queráis, pero yo en mi caso voy a poner esto. El tema de las luces. ¿Cómo vamos a hacer el tema de las luces? Porque la televisión ya está arreglada. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las luces? En el vídeo original las luces las ponía aquí, pero claro, esto al taparlo y al ponerle techo no se transparenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esto y lo vamos a poner aquí, ¿vale? A un ladito. Claro, también lo podemos poner aquí un poquito más arriba, que es lo que yo prefiero. Y aquí lo mismo. ¿Cómo vamos a conectar esto? Pues muy sencillo. Vamos a levantar esto aquí. Polvo de redstone y ya estaría. Así de simple. En esta zona, como no llega, vamos a poner un repetidor de redstone. Y vamos a conectarlo igual. Toda esta zona la vamos a tapar porque no queremos que se vea nada. Así que lo vamos a tapar ahí bien bonito. Y hasta aquí. ¿Qué pasa? Que si ponemos un bloque aquí, el sistema se bloquea. Porque como veis, no llega la señal a ningún lado. Entonces vamos a dejar este hueco libre. Y con las lozas que yo he usado, vamos a terminar de tapar y a terminar de la tele ya. Ahora, decoración. Yo, por mi parte, la decoración en la tele podéis hacer esto o podéis hacer lo que vosotros queráis. Vamos a tapar aquí. Yo en mi caso he hecho esto y he añadido además cabezas de Wither para
hacer como los altavoces alrededor. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a llegar hasta aquí sin tapar las luces, porque al encenderlas pues funciona perfectamente, y si las tapamos pues la luz pues no llega, entonces no es mucho plan. Y para que esto no parezca que está flotando por arte de magia, vamos a tapar aquí, aquí, aquí y aquí, y además aquí también. Y así quedaría nuestra maravillosa tele. También, si queréis, podemos poner un poquito por aquí arriba y ya las cabezas de Wither como altavoces. Ya si vosotros queréis poner techo, que es lo suyo, ponerle un techo, nosotros vamos a poner techo de esta madera. Y así quedaría nuestra maravillosa televisión. La verdad es que está bastante bonita. Voy a poner aquí en F1 para que la contempléis bien. Y ahí se puede apagar y se puede encender la luz perfectamente. Esto, como he dicho al principio del vídeo, es una televisión entre comillas, ¿vale? Es simplemente decoración, es solo para decorar, entonces no hace mucho. Pero si este vídeo es apoyado, hay otro tipo de televisión que sí es funcional y funciona bastante bien, que son con pantallas reales, poniendo un enlace, y funciona al 100%. Entonces, si este vídeo es muy apoyado, os gusta mucho y todo eso, os traeré la televisión que sí se puede funcionar. Esta, recuerdo, que es solo para decorar. Entonces, hasta aquí ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya gustado el tutorial de las televisiones, que tenemos ahí dos televisiones ahí en perfecto estado, con distinto tono en la pared. La pared, como dije antes, la podéis cambiar. Yo he hecho una casa medio moderna. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado. Yo me despido. ¡Chao, chao!